¿Sí? Francisco, soy Acracio. Ahora mismo bajo. Porque ya nosotros habíamos en el 60 organizado un atentado contra Franco. Lo esperábamos que llegara por la carretera que va al Palacio de Ayete, en San Sebastián, donde pasan las vacaciones. Y eso fracasó, no sabemos por qué. En eso interviene Fernando también, que es el que nos hace la fotografía de la carretera para ver dónde se podía hacer explotar el coche de Franco. Y encontramos que había un puente, una alcantarilla, en fin, un sitio donde se podía meter una carga de explosivo y hacer saltar el auto. Bueno, pero eso fracasa porque Franco se va por San Sebastián, o sea, por La Coruña. En La Coruña coge el yate Azor y por mar viene a San Sebastián. En consecuencia, nuestra operación fracasa. Y los que tienen que hacer explotar la carga llevan los explosivos a la tapia que rodea el palacio y la hacen saltar en la tapia. Un gesto simbólico, ¿no? Bueno, si no nos cargamos a Franco en esa época, es porque hay un confidente entre nosotros. ¿En esa época estaba en relación con ETA? Bueno, con ETA está en relación todo el mundo. Y sobre todo, nosotros que estamos realizando una actividad paralela, pues con tanto mayor motivo, pero con ETA está todo el mundo en relación, porque ETA se funda con un grupo de chavales que vienen de el Partido Nacionalista Vasco y que consideran también que la actividad platónica que se realiza en el exilio no tiene ninguna efectividad, que hay que organizar la lucha activa contra Franco. Y bueno, al principio pues tenemos relación con ellos, pues no hacen nada, ¿no? Están en plan de reorganización. En una ocasión inclusive yo rompo con ellos porque Madariaga, que todavía está vivo, creo que está aquí, vive aquí en el País Vasco, viene a París a dar una conferencia. La va a dar en el local del PUN. Y los del PUN me invitan a que vaya a oír a Madariaga. Y voy, y dice tantos desatinos ese hombre, que es uno de los dirigentes de ETA en esa época, dice tantos desatinos que cuando termina yo me veo obligado a intervenir y decir que no estoy de acuerdo con ellos. ¿La causa? No, con los objetivos políticos que persiguen. Yo no estoy de acuerdo. Yo, si hacen acto de eso, a mí me es completamente igual, ¿no? Si matan a Franco, tanto mejor, ¿no? Eso a mí no me molesta. Lo que me molesta es su pensamiento político. El pensamiento político no me va. Y sobre todo cuando en una ocasión le pregunto, bueno, ¿y si Franco le diera la autonomía al País Vasco? ¿Es que negociabais con él? Y Madariaga me dice, delante de todo el mundo, me dice, sí. Y le dije, bueno, pues yo con vosotros no tengo nada de común en ese caso y a partir de hoy yo no quiero saber nada de vosotros. Bueno, esa es la ruptura mía con ETA. Pero en realidad ellos tienen relación con todo el mundo. Después empiezan a hacer actividades, pero bueno, eso es mucho después. Ellos han empezado en el 58, 59 han empezado a reorganizarse, ¿no? A organizarse, mejor dicho. Es después que van a empezar a hacer actividades, pero en esa época no. Thank you.
Tráeme un cigarrillo. La monja, mi compañera. Ay, esa otra. La monja, escucha. No hace mucho, yo he oído a una. Que lo decía porque en una ocasión mi compañera me contó. Mi compañera, cuando yo la conocí, creía en Dios y en esas cosas, y en los curas y en las monjas y tal. Se va porque entonces yo era una persona presentable. Claro. ¿Y tu peripecia pasando los Pirineos? Entonces yo tenía un poco de imán. ¿De imán, no? Claro. No he sido siempre así, ¿eh? Si te crees que siempre he sido así, estás equivocado. Bueno, como soy actualmente. Así no se hubiera ido conmigo a Francia. Todavía te conserva bastante bien. Bueno, pero entonces me conservaba mejor porque tenía 20 años. ¿No están las bellezas pasadas todavía? No, no es la belleza, no es la belleza. Yo no he sido nunca una belleza, pero en fin, he sido una persona presentable. Entonces está diciendo que fue por amor, que se fue contigo, no por ideas, por ejemplo. No, yo creo que más fue la atracción física que la idea. Mi compañera no era una mujer de idea en esa época. Después aprendió muchas cosas. Después puede discutir con mucha gente. Pero en esa oportunidad no. En esa oportunidad había dejado de creer en Dios y en las monjas, pero acababa de dejar de creer. Franco, que era un lince, el hombre había ideado un procedimiento que permitía clasificar a todo el mundo y sobre todo tenerlos localizados, y era el salvoconducto. Para ir de un pueblo a otro había necesidad de un salvoconducto y había que ir a la policía a que lo extendiera. Pero había después un salvoconducto especial de fronteras que llamaban, que no se extendía más que a la gente de confianza, es decir, a la guapa gente de derecha, que impedía acercarse de una frontera, la portuguesa o la francesa, a menos de 30 kilómetros a vuelo de pájaro. Y nosotros cogimos el tren en Barcelona y nos fuimos hasta el final. Al final nos bajamos, detrás se bajó una pareja de la Guardia Civil y dijimos, a por nosotros viene. Porque la Guardia Civil entonces siempre iba por alguien. Entonces aceleramos el paso, dimos la vuelta a una manzana, a una esquina, y cuando no nos veían nos metimos debajo de un puente y esperamos a que pasaran. Y cuando oímos los pasos, porque los pasos de la Guardia Civil son pasos especiales. Y en esa época, más especiales todavía, eran distintivos, resonaban de una manera especial. No eran pasos como el común de los mortales, ¿no? El Guardia Civil no era una persona mortal, andaba de otra manera. Y lo oímos alejarse, entonces salimos y nos echamos al monte. Bueno, allí pasamos 40.000 peripecias, no estuvimos 15 días subiendo montaña, bajando montaña, subiendo montaña, era un precipicio al otro lado y había que volver a bajar y darle la vuelta para volver a encontrar el camino. Mi compañera, que era valiente, pero no tanto como eso, pues a veces me hacía perder un día, porque andábamos solamente de noche, durante el día nos escondíamos. A veces llegábamos a un sitio y decía, un río. Y lo peor es que yo veía también un río. Porque el agua brillaba, ¿no? Con la luna, un poquito de luna, y aquello brillaba, pues es un río. Pero un río grandísimo. Pero ni atándola con esa cuerda había manera de hacerla atravesar el río.
Entonces no me quedaba más opción que la de continuar río arriba en busca de un puente. Y cuando amanecía al día siguiente, nos encontrábamos la sorpresa con que el río aquel tan terrible que habíamos encontrado una hora antes era una carretera. Y era lo que relucía, era el asfalto. Total, que conseguimos pasar a Francia y al final cogimos un tren y nos presentamos en Perpiñán. Y en Perpiñán la policía nos envió al norte de Francia. Porque entonces había tres opciones. Una de dos. O te enviaban a un campo de concentración, nos podían enviar a una zona campesina y en ese caso nos obligaban a estar 5 años trabajando en el campo. O nos enviaban a una zona minera y en ese caso trabajábamos 5 años en la mina. Y yo, como siempre he tenido mucha suerte, me enviaron a la zona minera. Y tuve que ir a trabajar a la mina. Pero como no he tenido nunca el carácter fácil, y en las minas en Francia en esa época quienes trabajaban eran los extranjeros, y los franceses, que eran los encargados, los trataban peor que si fuera ganado, pues como eran cosas que para mí eran insoportables, cada día tenía media docena de peleas con los encargados. Y al final dijeron, lo mejor que podemos hacer es deshacernos de él, y me echaron a la calle. Y claro, entonces, como eran ellos que me habían echado, pues el problema estaba resuelto. Me fui a París. Yo empecé a trabajar haciendo traducciones para empresas o para particulares. Que a veces la cosa se ponía mal y también me pasaba como en la mina, me tenían que echar a la calle porque no he tenido nunca un carácter fácil, ¿no? Había cosas que me gustaba traducir y las traducía, y las que no me gustaban no las traducía. Y le decía al patrón, esto lo traduce usted porque yo no lo hago. Y en más de una ocasión, pues, me encontró en la puerta de la calle porque había cosas que yo no podía traducir por cuestión de principio. En ese aspecto yo no he tenido ningún problema en Francia. Yo me gano siempre la vida en Francia, siempre. Trabajando. Yo he trabajado siempre. Aunque no haya sido manualmente. Hay quien no vivía bien, cuidado con eso, ¿eh? No todo el mundo vivía bien. En Francia, como en todo sitio, hay una parte de la población que está marginalizada. Que es la que los gobernantes califican de gente delincuente. Es simplemente gente marginalizada. No son delincuentes. El pan de le sirve es amargo. Hombre, claro, el pan de le sirve es siempre amargo. Va a un país que no conoces, donde no tienes ninguna clase de relación, donde tienes que empezar una nueva vida, en realidad, entonces el pan es amargo. Y además, te lo hacen sentir que sea amargo, porque yo en el trabajo, en el primer trabajo que tuve en el de la mina, pues me hicieron sentir que el pan francés era amargo. Pero en fin, aparte de eso, es indiscutible que el nivel de vida en Francia es superior al de España. Que las prestaciones sociales son superiores a las de aquí. Que en caso de necesidad, cada ayuntamiento tiene servicio de auxilio a quien sea. Y ahí no discriminan, ¿no? Yo me siento un exiliado porque en España yo creo que
se ha cambiado algo para que todo siga igual. El régimen actual no es más que la continuidad del régimen anterior. El régimen actual se instituye por decisión de Franco, porque en 1947, falseando unas elecciones, ha hecho decir que el pueblo quería que el régimen español fuera una monarquía y que quien sucediera a Franco fuera un heredero de la monarquía, sin tener en cuenta el precedente de que a finales de 1931 las Cortes republicanas, soberanas, elegidas por el pueblo, deciden que Alfonso XIII no tiene derecho a gobernar en España ni ninguno de sus descendientes. Y es un acuerdo que sigue vigente, que tiene vigor hoy. Yo continúo considerándome hoy un exiliado de la misma manera que lo era ayer. La única diferencia que hay es que voy y vengo a España. Esta excursión que hemos hecho esta mañana es profundamente emotiva por dos razones fundamentales. De una parte, porque conforme hemos venido avanzando, me he sugestionado de tal manera que me parecía ver los mineros viniendo por esos caminos en busca de estas minas, a las que venían a trabajar en condiciones infrahumanas, de origen granadino y almeriense, es decir, de las zonas más áridas de esas dos provincias, en particular la zona que llamaban de los Tarantos, que de ahí viene seguramente la canción de la Taranta, que es una canción de dolor, del sufrimiento del minero. Deme, ¿cuántos pozos aproximadamente hay? ¿Pozos? Sí. Hay más de 1.000 concesiones mineras y más de 700 kilómetros de galería sobre pilón. Podríamos ir desde aquí a Santander sin bajarnos de... La media de vida del minero, que era aproximadamente en aquella época de unos 35 años, lo que teniendo en cuenta las estadísticas venía a significar que perdía 10 años de vida en las minas, puesto que la media de vida nacional era de 45 años. Aquí se han trabajado normalmente 10, 12 horas. Pero con 10, 12, 8, el caso era igual, aquí había que trabajar a destajo. A excepción de a algunas partes de las galerías principales, no se enmaderaba siquiera, donde la aireación no se efectuaba normalmente y, en consecuencia, la falta de oxígeno en el interior de la mina llevaba al minero
a desdeñar las medidas de precaución que hubiera debido adoptar para evitar la silicosis. Bueno, lo sabían, yo creo que no tenían noción exacta de lo que era la silicosis. Yo conocí a mineros que me decían: cuando me levanto por la mañana me ahogo, no puedo respirar, me fumo un cigarrillo, entonces escupo y ya me encuentro bien, ya puedo, a partir de ese momento ya puedo respirar. El hombre no tenía ni noción de lo que le estaba ocurriendo. Seis meses después se había muerto de la silicosis. No tenían otra diversión ni otro esparcimiento que la taberna. Como además de eso eran en general gente poco culta, pues la taberna la utilizaban como hoy se utiliza la droga. El vino, que era el vino peleón ese que se conocía por aquellos años, que yo creo que se fabricaba a base de productos químicos, más que de uva, era un vino peleón que convertía al minero, una vez que se había bebido media botella o una botella, en un individuo asocial, pendenciero. Exactamente, esa expresión de Linares y Pincho viene precisamente de ahí, porque pinchaban, iban con las navajas aquellas, no me acuerdo qué nombre tenían un nombre, además las navajas, y le daban un navajazo a cualquiera por menos de un pepino. Aquí ha habido siempre familias muy numerosas en esa época. Yo he conocido familias de 23 hijos. Lo que quiere decir que si la situación era difícil cuando el padre vivía y trabajaba, se convertía en dramática cuando desaparecía el padre. Mientras el padre vivía, los chiquillos pues comían productos de segunda calidad, fruta la veían en los escaparates de los comercios. En general vestían casi de harapo. ¿Quién explota al minero? ¿Quién era quien le hacía sufrir esas condiciones de vida? Desde el siglo XIX, la burguesía que hubiera debido, la española me refiero, iniciar el periodo de revolución industrial, prefirió invertir sus capitales en propiedades de prestigio, en latifundios. Y en consecuencia la industria la abandonamos al capital extranjero. España fue en el siglo XIX y XX la colonia del capital extranjero. Y en esta ciudad, sobre todo, la mayor parte de las minas terminaron siendo propiedad de empresas inglesas o francesas. La mayor parte de los dirigentes políticos de España formaban parte de los consejos de administración. Y nada más que la bagatela de 350 dirigentes políticos, diputados, senadores, ministros, jefes de gobierno, que han sido empleados de las empresas extranjeras. Cánovas del Castillo era presidente de 6 empresas extranjeras que lo subvencionaban, ¿no? Que le pagaban un sueldo importante. El rey mismo, Alfonso XIII, firma el contrato o accede a que se firme el contrato con la compañía americana a cambio de un cheque de $600,000. Thank you.
al obrero en esa época le pasaba como a mí me ocurrió el otro día con una persona que me decía, ¿ha vuelto usted por su tierra? Y le dije, yo no tengo más tierra que la que llevo en los zapatos y es porque no me los limpio. Y al obrero español le pasaba eso, ¿no? Decían que esta era su tierra, pero se le masacraba en nombre de intereses que no eran ni siquiera españoles, eran franceses, ingleses, alemanes o belgas. Con la particularidad, además, de que el hijo de la burguesía no iba nunca, no hacía nunca el servicio militar. El hijo de papá era un ciudadano que se libraba de ir al servicio militar por 2.000 pesetas. Era el clásico soldado de cuota, aquí el soldado que iba a Marruecos o que antes había ido a Cuba a dar su sangre, era el trabajador. Es decir, que iba allí, según se le decía, a defender su patria, cuando ese obrero no tenía patria y cuando la patria que iba a defender era las cuentas bancarias del señor Romanones, por ejemplo. Pero la fecha para mí clave de constitución de sociedades obreras propiamente dicha es el Congreso de Barcelona de 1870. Naturalmente hay enfrentamientos de tendencia, pero la mayoría termina pronunciándose a favor de la tendencia de adhesión a la Asociación Internacional de Trabajadores. Y se adoptan una serie de acuerdos que son interesantes conocer, particularmente uno que dice que en política nos declaramos anarquistas. Es el sindicato. Un sindicato ha de ser apolítico. En economía colectivista. Y en religión ateo. Es decir, que quieren sustituir el sistema de explotación del hombre por el hombre por el de la explotación de las cosas, de la administración de las cosas, y el sistema de la opresión estatal por una sociedad libre en el que todos los hombres sean iguales en derechos y sean iguales en deberes, porque no se trata simplemente de que los individuos tengan los mismos derechos, de lo que se trata fundamentalmente es que todos tengan los mismos deberes, sean iguales en deberes. Los anarquistas hacen también frases y aquí han escogido dos palabras que no hay Dios que las entienda, ¿no? Que dicen que se basa en el pacto sinalamático, bilateral y conmutativo. Ahí va la tirada, ¿no? En conclusión quiere decir que todas las actividades que se realicen si han de ser entre más de uno, se tienen que basar forzosamente en un pacto que se establece, de común acuerdo. Cuando una de las partes considera que el pacto no debe de funcionar por la razón que sea, algo que le es propio, entonces rompe el pacto, por eso es conmutativo, se puede conmutar, y no es eterno, sino que dura el tiempo que cada una de las partes que firman el pacto están dispuestas a respetarlo. El sistema de mayoría, que eso no es anarquista. Es contrario al anarquismo. En el anarquismo, el derecho de obligación no parte más que de la base de que el individuo, el sindicato, la sociedad, quien quiera que sea, acepte la decisión que han tomado mayoritariamente. Si no lo acepta, es libre de no aplicarlo. Ese es el principio federalista. No. El Partido Socialista se constituye en España en 1888. Y es una jugada de Pablo Iglesias que cuando se está celebrando el primer congreso de la UGT,
que se celebra con la colaboración de José Pamia, un expulsado por cuestiones de tipo ético de la Sociedad de Obreras Anarquistas. Cuatro o cinco días después, él reúne un grupo de los delegados que han venido al Congreso de la UGT y mediante credenciales falsas organizan un congreso que le van a llamar Congreso Constitutivo del PSOE. Mora, Mesa y Pablo Iglesias, antes de ser marxistas, han sido los primeros anarquistas de las secciones obreras de Madrid. Ya. La diferencia, desde su origen ya, consiste en que Pablo Iglesias, a pesar de que ha recogido, porque era uno de los primeros anarquistas madrileños, a pesar de que ha recogido lo fundamental del funcionamiento de la Sociedad de Obreras Anarquistas, introduce una serie de variantes. Los dirigentes del partido deben estar retribuidos mensualmente por la tesorería del partido o por la tesorería de la organización sindical. No hay cargo retribuido. No hay más que horas de trabajo perdidas, la CNT la sufraga. Esa es la diferencia de funcionamiento. Es decir, que en la CNT quien decide es la base orgánica, quien toma los acuerdos es el Congreso, con la particularidad de que los acuerdos de Congreso no tienen validez hasta que no han sido remitidos de nuevo a los sindicatos y aprobados en el espacio de 3 meses. La atribución en la CNT la tiene el militante, el afiliado de base. El comité es simplemente comité de relación y de estadística. Al contrario de los demás partidos y organizaciones, en los que la base de la organización es la cúspide, es decir, las esferas dirigentes. Se respeta el principio de que la CNT es una organización apolítica, pero sus miembros son lo que en la época se llama elementos a base múltiple, es decir, que pueden tener ideas diferentes. Eso se continúa aplicando siempre en la CNT, eso de que en la CNT hayan de ser todos anarquistas no existió nunca. En la CNT se ha admitido al trabajador como trabajador a condición de que respete los estatutos de la CNT. Es decir, es una organización anarquista, revolucionaria, que tiende a transformar la sociedad. El sindicato no puede ser más que la asociación de trabajadores que trata por los medios que sea, revolucionario o por evolución, de conseguir la transformación de la sociedad para establecer un sistema social igualitario. Eso es el sindicato. En consecuencia, el sindicato, que no es un partido político, es una organización apolítica, es decir, anarquista. Como en toda asociación política o social, la especialización lleva a eso, a la degeneración de la idea primitiva. En consecuencia, la idea primitiva insensiblemente va evolucionando hasta que pierde su esencia, hasta que pierde su contenido. Terminada esa misión, el delegado ha terminado su función. Ese es el cristianismo primitivo. La CNT aquí se desarrolla potentemente por medio, por ejemplo, de las excursiones de militantes con un periódico debajo del brazo, que después de su jornada de trabajo se van de cortijo en cortijo a leerle a los jornaleros el periódico que llevan debajo del brazo. Y esos jornaleros, a los que se le va leyendo la buena nueva,
la buena nueva de la transformación social, en la mayor parte de los casos, llegan a aprenderse de memoria artículos enteros de los periódicos. ¿Quién ha realizado en España el milagro, y eso habría que presentarlo como un milagro, de sacar al jornalero embrutecido, al minero más embrutecido aún todavía, de la taberna? ¿Quién lo ha sacado? ¿La burguesía? ¿Los republicanos? ¿Los socialistas? Mentira. Lo ha civilizado la CNT. Lo ha hecho un hombre la CNT, le ha dado una conciencia a la CNT y nadie más. Los evangelios a mí me parecen una cosa maravillosa. Eso de negarle al rico el derecho a... Mi familia pertenece a la alta burguesía y yo pertenezco al lumpen proletariado. Además de medio, es una cuestión de mentalidad. Mentalmente yo he pertenecido siempre a la clase más humilde. La moral del trabajo y la moral del rigor y de... No, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo sobre los términos. El anarquista es enemigo de la moral. La moral es siempre un concepto burgués. La moral, en general, en la sociedad burguesa, se concentra en un lugar determinado. Y es fastidioso porque huele. Es la entrepierna de la mujer. Esa es la moral burguesa. La moral burguesa no tiene otro ámbito. Es... Y claro, eso huele mal, puñeta. Entonces el anarquista no puede aceptar la moral, ni ese tipo, ni cualquier otro tipo de moral por el estilo. Entonces el anarquista lo que acepta son principios éticos. Es decir, normas de conducta que los individuos se fijan de una manera consciente, responsable. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la Edad Media, por ejemplo, era más igualitaria que la sociedad capitalista? No quiere decir que era más libre sexualmente. Simplemente porque en la sociedad capitalista el problema que se plantea es el que he dicho antes, el de la transmisión de la herencia. No se la pueden llevar al cielo. Lo único que pueden hacer es enterrarla con ellos. Entonces prefieren transmitirla a un segundo yo. El segundo yo es el hijo. Y en ese caso es necesario que el hijo sea lo que el burgués llama la sangre de mi sangre. Entonces, es necesario que haya unas normas morales determinadas que fijan el estatuto del matrimonio. Hombre, pues es evidente, ¿no? Es evidente que a partir del siglo XIX aparece el machismo, aparece el ciudadano que se cree que tiene todos los derechos y su mujer todos los deberes. No, la represión de la mujer es... a partir del siglo XIX, que se inicia. Y la sucesión también es muy antigua. ¿La qué? La sucesión, la transmisión, de algún modo, de padres a hijos. ¿Qué transmisión? La transmisión de bienes, ¿de qué? De nombre, de lo que sea. Eso no existe. El casamiento no existe. Fíjate, si no existe nada de eso, que hoy somos incapaces todavía de decir dónde nació Cervantes. El matrimonio en esa época, en la época medieval, no existe más que en las clases altas, o en lo que se llamaba clase alta, que a veces eran más bajas que las bajas, pero bueno, para entenderlo algún nombre habrá que darle. Entonces, eso existía entre las clases altas, y más que un casamiento, era un pacto, era un compromiso que se establecía entre familias. Pero a partir de ahí para abajo, no había nada. El matrimonio es el siglo XIX, no es antes. Eso no existió nunca. La relación filial no se ha conocido tampoco. En una ocasión, por ejemplo, uno de los elementos a los que yo cito en mis libros,
que han expoliado al pueblo español, ha venido a ponerme encima de el velador de un bar un cheque en blanco dos veces consecutivas delante de mi compañera. Y he tenido la suerte de que mi compañera pensaba en ese aspecto como yo, o por lo menos si no lo pensaba me lo ha dicho, me ha dicho que pensaba igual. Y le he dicho, usted se guarda esos cheques. Y el tío me ha dicho, pero hombre, si va usted a escribir sobre eso que nos va a llenar a todos las manos de sangre, de mierda. Y le dije, las mías no están llenas de nada. Mis manos me las lavo todas las mañanas. A mi familia se la persigue con saña. Después de terminarse la primera guerra civil, porque mi padre nos había dejado sobornar. Y yo en la época que era joven, pensé, mi padre no tenía derecho a hacer eso con nosotros. Y en cierto modo exoneraba al canalla que se había vengado sobre él porque no se había dejado sobornar. Y después cuando ha dado la coincidencia, ha sido un puro azar, ¿no?, de que yo me he encontrado en la misma situación, pues he reaccionado igual. Es decir, que yo me he opuesto siempre, de manera sistemática, a dejarme corromper, sea por quien sea. ¿Pero te sale de las tripas? ¿De dónde te sale? No, me sale de la cabeza y me sale del corazón. Y es todo. Entonces es mi cerebro y mi corazón que dicen que no. Que acabas con nosotros. Yo sé que el órgano que yo he hecho más trabajar en la vida ha sido el corazón siempre. ¡Siempre! Acción directa en la CNT significa simplemente que cuando se plantea un conflicto, si el conflicto es entre el obrero y su patrón, el Estado no tiene por qué intervenir tampoco, porque no es un tercero en discordia, obrero y patrón, porque el Estado siempre está al lado del capital. Pero yo no creo que un sistema que se haya de basar en la inteligencia de los sabios y de los filósofos nos dé mejor resultado que el resto. Yo creo que el régimen ideal debería basarse en la inteligencia de todo el mundo. Porque, como decía Bakunin, más inteligente que Voltaire es todo el mundo junto. Claro. Aunque haya muchos tontos por medio, ¿no? El obrero sindicado es un hombre de paz, no es un hombre de guerra. Me refiero siempre, a la huelga, por ejemplo. Sí, siempre, y permite que haga esta observación.
el terrorista, aunque el Estado pretenda que los terroristas son los otros, el terrorista ha sido siempre el Estado. ¡Anda! Yo voy hasta Albatera con mi brigada y en Albatera nos detienen. Queríamos tratar de coger algún barco porque al parecer a Alicante iban a venir barcos. Tenían que venir, pero no vinieron nunca. Entonces, cuando detienen a toda la gente que hay en el puerto de Alicante, la meten en el campo de Albatera. Y ahí hacen una selección. Menores de 20 años a la Plaza de Toros. La gente que estaban allí de guardianes, pues eran falangistas, que se salía el veneno, el odio por los colmillos, y que a la menor cosa, pues hacían una atrocidad con cualquiera. Era un sitio donde venían la gente de los pueblos en busca de alguien de su pueblo, no sabían si estaba allí, pero por si acaso venían, visitaban el campo, formaban a los tíos, iban mirándole la cara uno a uno y decían, este, para mí. Aquella gente no eran una autoridad, no eran nadie, eran falangistas simplemente. ¡Qué comida! Tú estás soñando, ¿no? Si no había comida ni para la población civil, ¿cómo iba a haber comida para nosotros? Ni agua, ni lugar donde hacer tus necesidades, ni nada, nada. ¿Dónde la hacía? Ninguna condición de higiene, ninguna alimentación, nada, muérete. Si nos tenían allí para que nos muriéramos. Mi padre tenía un tío que era teniente coronel en el ejército franquista. Y bueno, por influencia de ese hombre me sacan de la Plaza de Toros de Alicante. Me vengo aquí y ya empezó la represión contra mi padre, ¿no? Pero claro, a poco se me presenta el trabajo del balasto, de la estación de Baez. Nos daban un salario de miseria también, no me acuerdo la cantidad, pero debían de ser también 7-8 pesetas o algo así. Y entonces nos reunimos y yo digo, aquí hay que declarar la huelga. Yo con mis 18 años, ya, era de un novillo de 3 años. Aquí hay que declarar la huelga, este tío se está riendo de nosotros aquí, nos está haciendo trabajar como negros por 7-8 pesetas, nada, huelga. Y todo el mundo, venga, huelga. Un comité de huelga para ver al sobrestante, era el sobrestante el que debía tener eso como contrato, o al menos era el que se encargaba de nosotros. Venga, una comisión. Nombran tú. Y claro, como yo era el que más había empujado para la huelga, pues yo también. Vale, vamos a ver al sobrestante. Llegamos allí, entramos. ¿Qué pasa? Digo, pues que venimos a esto. Huelga. Aumento de salario. Y el tío se nos queda mirando muy serio. Dice, pero eso es un delito de rebelión militar. Digo, no, esto es una reivindicación obrera. Dice, no, no. Sería una reivindicación obrera si hubierais venido uno a uno. Pero viniendo en comisión, viniendo en pandilla, eso es un delito de rebelión militar. Yo ahora mismo telefoné a la Guardia Civil y la Guardia Civil viene y verás que pronto va a solucionar el problema. Digo, pues llama a la Guardia Civil que nosotros no trabajamos. Yo creyendo que los otros iban a tener la entereza o la irresponsabilidad que yo tenía. Y nada, le digo que no y nos vamos y nada, nos sentamos. Al cabo de un par de horas,
baja alguien, nos trae un papelito, subir a los sindicatos verticales la comisión. Pero al recibirnos uno a uno, nos iban asustando. Y en consecuencia, pues cada uno íbamos a adoptar una actitud diferente. Y a mí me reciben el último. Como yo había llevado la voz cantante, me reciben el último. Y el tío me dice textualmente: he recibido a tus compañeros, ellos están dispuestos a ser buenos chicos y yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Si no, es la Guardia Civil la que se encarga de vosotros. Bueno, me dejaron salir porque nos hacían entrar por una puerta y salíamos por otra. Me dejan salir, me voy a la estación de Baeza. Yo creo que fue la primera huelga que se declaró en toda España. Y fue por irreflexión seguramente más que por otra cosa, ¿no? Bueno, llego a la estación de Baeza y me encuentro que todos los obreros del balastro estaban trabajando. Entonces me dio lástima de ellos, me dio vergüenza de mí, me dio vergüenza de ellos. Cogí mi chaqueta y me la eché al hombro y me fui. No pedí ni la cuenta. Después de asistir a ese espectáculo, de ver a los hombres que por miedo habían agachado la cabeza y habían vuelto al trabajo. Aproximadamente un mes después, me echan mano. La cárcel de Granada ha sido la cosa más infame que yo conocí en España. Eso era una cosa de miedo. Es la cárcel a la que me he referido, que tenía 1.500 hombres por patio. Allí los hombres se morían andando, iban andando, se caían al suelo y estaban muertos. Yo me estaba muriendo. Y mi padre me escribió un día diciendo: he visto a don Andrés. Don Andrés era mi maestro, don Andrés Martín. Y me ha preguntado que dónde estaba y se lo he dicho. Y dio la casualidad de que el juez militar que instruía mi causa era el sobrino de mi maestro. Y por influencia de mi maestro, yo supongo, su sobrino vino a verme a la cárcel personalmente, el juez militar, y me dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y le dije: sacarme de aquí. Y el hombre no me dijo nada, dio media vuelta, se fue, y al día siguiente yo salí en libertad. Llegué a mi casa y no sé cómo llegué, pero llegué hasta mi casa. ¿En qué viajaste? ¿En tren? Sí. Me monté en el tren, me senté y cuando vino el revisor, le dije: vengo de la cárcel, no llevo billete. Y bueno, debió verme en tal estado que me dijo: no te muevas ahí, estate ahí sentado. Y cuando llegué a casa de mis padres, me metí en la cama y estuve más de 3 meses sin poder moverme. Con 18 años. Y con mi carácter. ¿Ellos estaban bien? ¿Quién? ¿Tus padres? Sí. Bueno, iban capeando el temporal como podían, ¿no? No, yo conozco a Vicenta allá por el año 46. Porque a veces vengo por la noche a ver a mi familia y un día la vi, me gustó, hasta que llegué a entrar en relación con ella y decidimos de irnos a Barcelona para pasar a Francia. Y es cuando me detienen otra vez y os lo voy a contar porque sé que te lo ha soplado a Gracio y además ya lo he dicho en Linares. La Seguridad Social ya estaba
funcionando, ¿no? Entonces ella pagaba sus cuotas como cada cual. Y tenían derecho cuando iban a dar a luz de ir a una maternidad. Y allí había un grupo de monjas que las dirigía una superiora que se llamaba Sor Jacinta. Y según parece decían que era miembro de una familia de la aristocracia. No lo sé. El caso es que se llamaba Sor Jacinta. Entonces fácilmente identificable. Y cuando tuvo la niña, tuvo dos mellizas. Creo que las monjas que tienen un corazón que es de oro, cuando gritaba porque era la primera vez que daba luz. Y sobre todo, que era una muchacha joven. Las monjas le decían, cuando lo estabas haciendo no gritabas tanto. Las monjas son siempre, tienen un corazón enorme, son muy caritativas. No gritabas tanto cuando lo estabas haciendo. Y cuando tuvo las nenas, pues le dijeron, ¿qué nombre le ponemos? ¿Nombre del padre, nombre de la madre? ¿Cuándo habéis casado? Y claro, no nos habíamos casado. Y entonces dijeron, ah, no, entonces no se le puede poner el nombre del padre. Eso es un pecado. Las niñas no pueden llevar más que el nombre tuyo. Y entonces se negaron a ponerle el nombre del padre porque era un pecado no estar casado por la iglesia. Pero después eso la debió preocuparla y quisieron enterarse de por qué no estábamos casados. Y entonces descubrieron, claro, que yo era un rojo. Hicieron un rojo. Había como en la Edad Media que poner el San Benito hasta la quinta generación. Había que terminar con el padre, con la madre y con los hijos. Había que sacar la hierba de raíz, como ellos decían. Y entonces echaron a mi mujer de allí, que había asistido allí a escenas de horror, a escenas de horror. Entre algunas que me cuentan, es las de algunos niños que acostumbraban a orinarse en la cama por la noche. Y a la mañana siguiente, las monjas lo metían dentro de un saco al chiquillo y le ataban la boca. Y así lo tenían todo el día. Son muy caritativas las monjas, la gente de iglesia, gente bondadosa. Lo que no querían ellos es que se mearan los niños en la cama. Y claro, los metían en los sacos y le ataban la boca. Y bueno, empezaron por indagar a ver quién es el padre, un rojillo. ¿Ah? A la calle, la madre. Y echaron a mi compañera de allí. No sé dónde meterían a la chiquilla. La madre venía cada día a ver si las podía ver. Cada día era un drama en la maternidad de Barcelona, implorando que la dejara ver. Y no quisieron. Entonces decidió irse al arzobispado de Barcelona, y el arzobispo también es un hombre de un gran corazón, es un hombre también muy humanitario, un hombre muy sensible, pero le dijo, en la maternidad de Barcelona quien manda es la superiora, yo no puedo hacer nada. Y entonces se fue al alcalde, y el alcalde le dijo, en la maternidad de Barcelona
quien manda es la madre superiora. Yo no puedo hacer nada. Y se fue al gobernador civil y corrió todas las instituciones oficiales de Barcelona. Y nadie la escuchó. Y un mes después de haber salido, le anunció la madre superiora que una niña se había muerto. La había dejado llena de vida. Se habían muerto porque le faltaba su madre. Se habían dejado morir. Y las monjas, que tanto adoran a Dios y a Jesucristo y esas cosas, estuvieron viendo a esa niña dejarse morir un día tras otro, hasta 30 días, hasta que se murió. Y entonces dijeron, se ha muerto, entiérrala. Y la enterraron. Y fue al cementerio y el enterrador la vio y le abrió la caja por compasión, porque el enterrador a lo mejor tenía más corazón que las monjas, que la madre superiora y que el arzobispo de Barcelona. Y la dejó que la viera. Y 15 días después se murió la segunda. Y volví al cementerio. Y el enterrador se sorprendió y le dijo, pero si usted hace 15 días que ha venido. Y ella dijo, sí, es mi gemela. Eso hicieron con los otros. La gente de iglesia que creen en Dios. Vamos a parar un poco. Es para que os deis cuenta del ambiente, de lo que ocurría en esa época. No fumo rubio porque aquí, a partir de la victoria franquista, el falangista tenía que distinguirse del común de los mortales. Y una de las tonterías que inventaron fue la de fumar tabaco rubio. Todos los falangistas fumaban tabaco rubio y nosotros tabaco negro. Claro, tanto tabaco rubio fumaron que Franco, que ha sido siempre un lince en cosas así, pensó que eso le costaba muchas divisas. Que habría que hacer un ensayo en España para cultivar el tabaco rubio que no se cultivaba. Y entonces enviaron a un delegado especial a California, a los Estados Unidos, y trajo semillas de tabaco rubio. Y pensaron hacer un ensayo, a ver qué es lo que daba, en la provincia de Granada, en un pueblecito, una aldea un poco apartada de todas las vías de comunicación, que se llamaba Asquerosa. Asquerosa es un nombre terrible, ¿no? Pero curiosamente la gente, pues, le tenía cariño a ese nombre. Y fue un éxito, hicieron tabaco rubio. Y claro, tan entusiasmado estuvo el gobierno de que, además de que habían tenido el éxito de la guerra, habían tenido el éxito del tabaco rubio, que dijeron, aquí hay que armar la gorda. Y entonces vinieron todos los ministros de Madrid, toda la jerarquía de Granada, el obispo comprendido,
hicieron una gran fiesta en Asquerosa, bautizaron el pueblo, bueno, hicieron allí una fiesta por todo lo alto. Y entonces dijeron, este pueblo no puede llamarse así después del éxito que hemos tenido, hay que darle un nombre apropiado. Y entonces a ese pueblo le pusieron el nombre de Valderrubio. La gente continuó diciendo que aquello era asqueroso. Y cuando se pasaron unos días y vieron que la gente no le llamaba como ellos querían, dijeron, aquí hay que tomar una decisión drástica. La Guardia Civil a la salida y a la entrada del pueblo. Y conforme la gente salía o entraba al pueblo, la Guardia Civil le preguntaba, ¿tú a dónde vas o de dónde vienes? Y el tío, pues, asquerosa. Y entonces la Guardia Civil le daba una paliza de muerte. Y cuando el tío ya estaba en el suelo sin conocimiento, le decían, apréndete la lección, macho, que la próxima va a ser más grande. Esto se llama Valderrubio. Y a fuerza de palo de la Guardia Civil, le metieron a la gente en la cabeza el nombre de Valderrubio. Y yo cuando me enteré de eso, le tomé una aversión tan profunda al tabaco rubio, que no he fumado nunca tabaco rubio, ni aunque me lo ofrezcan los amigos. Este hombre da el golpe de Estado y a partir de ahí, en los primeros días, recibe la visita de un dirigente del Partido Socialista y de la UGT en particular, que es el presidente del el sindicato minero de la UGT, que es Llaneza. No se sabe lo que ha pasado en esa entrevista. El caso es que a partir de ahí, el Partido Socialista y la UGT empiezan a colaborar con Primo de Rivera. Y un centenar de militantes del partido, de dirigentes, no de militantes, de dirigentes, van a pasar a colaborar con el dictador, en lo, ostentando a cargo de alta significación política dentro del sistema, hasta el extremo de que Largo Caballero va a ser ni más ni menos que consejero de Estado, es decir, consejero del dictador. Y esa colaboración entre socialistas y Primo de Rivera se va a mantener hasta el final. Mi familia es una familia de rancio abolengo republicano. Es decir que, teóricamente, yo tenía que haber sido un buen republicano. Pero cuando yo tenía 10 o 12 años, hay una serie de acontecimientos que van a modificar el curso de la historia. El curso de la historia en su sentido lato, ¿no? Pero inclusive de la mía, al mismo tiempo. Un día, mi tío era alcalde de Linares en esa época. Y un domingo por la tarde, al salir del cine, era el cine Cervantes, que ahí todavía está aquí en Linares, ¡plaf! Una veintena de guardias de asalto se ponen a todo lo largo de la calle con los mausers en la mano y dicen alto, mano arriba. Entonces todo el mundo se puso mano arriba. Y yo con mis 12 años, 10 o 12 años, pues inconscientemente me puse con las manos para arriba también.
Y cuando habían transcurrido 5 minutos de que yo estaba en esa posición, me di cuenta de lo ridículo de la escena. Y me dio vergüenza y me dio horror de yo haberme sometido a los guardias de asalto y haber levantado las manos para arriba. Aquello era una escena espantosamente ridícula para mí, ¿no? ¿Por qué se me somete a esa vejación? ¿Por qué me hacen eso? No tienen derecho a hacerme eso. Esa es una de las cosas que van a influir sobre mí. Que van a influir en el sentido de aborrecer el absurdo del poder absoluto que se manifiesta en cualquier circunstancia frente al ciudadano indefenso que no tiene medios para defenderse. ¿Hubo intentos? No hubo ningún intento. El único intento que hay es el de Largo Caballero, que es ministro del Trabajo, que trata de utilizar el Ministerio de Trabajo para fortalecer a la UGT. Y cree que tomando medidas represivas contra la CNT, él va a fortalecer la UGT. Lo que hace es desacreditar al gobierno y desacreditar a la UGT. Y fortalecer a la CNT, que en pocos meses llega a tener 1,5 millones de afiliados. A continuación, o quizás por los mismos días, se producen los sucesos de Casas Viejas. Y la República, que sale manchada en esas condiciones de Casas Viejas, ya no vuelve a reponerse. Se llega a las elecciones de noviembre del 33 y la coalición de izquierda se ha deshecho. Cuando se produce el cambio de gobierno, Casares Quiroga, que había sucedido a Maura en el Ministerio de la Gobernación, ha asesinado la bagatela de 245 trabajadores. Y un día, paseándome con un amigo, pasamos delante de un local que pone CNT. Son los sindicatos de la CNT. Y ese chaval, que era un chaval de mi edad, que era amigo mío porque iba a mi misma escuela, porque su padre también era republicano, en fin, y me dice, mi padre dice que si no fuera republicano, sería de la CNT porque esta gente son los mejores. Es una reflexión de un chaval que no sabe lo que dice y de otro que escucha algo que no conoce, ¿no? Pero aquello me impresionó a mí. Yo dije, pues si, tal como yo había creído hasta ahora, lo mejor que hay es los republicanos, ahora resulta que hay otra cosa mejor. Yo tengo que verificar eso que es. Y vienen los sucesos de octubre. Al decirme el chaval que esta gente son mejores, yo dije, pues hay que verificarlo. Y un día había una asamblea del sindicato y ni corto ni perezoso, con mis 12 años, abro la puerta, me meto dentro y me siento allí en un banco. Tenían banco y al fondo había dos o tres personas sentadas en una mesa. Entonces me encuentro allí en una asamblea en la que casi todos los que hablan no dicen más que tonterías para mí. Estoy hablando la impresión que eso me causa a mí. Aquella gente no habla más que tonterías. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el misterio? ¿Cómo ese hombre dice que esto es lo mejor? Si esta gente no habla más que tonterías. Y cuando casi han terminado de hablar, yo me quedo hasta el final, porque siempre hago igual, ¿no? Yo voy siempre hasta el final. Y me quedo hasta el final, aunque me estoy aburriendo soberanamente. Y al final se levanta un hombre, pequeñín, con una cara
aquel tío era más feo. Yo no he visto una persona tan fea, era feo con avaricia. Y cuando yo lo vi, dije, vaya, el único que faltaba aquí era él. Pero resulta que aquel hombre lanza un discurso. Y entonces ya me levanté yo del banco. Aquel hombre hablaba de derechos del hombre, de derechos de la mujer, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y cuando aquel hombre terminó su discurso, yo me quedé como el que ve visiones. Era la primera vez que yo oía un discurso con esa calidad humanista. Y me dejó impresionado. Tan impresionado me dejó que inmediatamente al que estaba presidiendo la asamblea aquella, le dije, yo pido el ingreso en la CNT. Y el hombre se me quedó mirando de arriba abajo. Claro, yo era un chavalín. Los que había allí que se extrañaron del timbre de voz. ¿Quién es? Es un chiquillo. Y miraron también. Y el que presidía me dijo, ¿y a ti quién te avala? Y yo dije, a mí no me avala nadie. Ya estábamos como con los guardias de asalto, manos arriba, ¿no? A mí no me avala nadie. Y entonces dos de los que habían allí en la sala se levantaron y dijeron nosotros. Y entonces me dieron el carnet de la CNT. La tendencia reaccionaria española genéticamente se transmite también de padre a hijo. Claro, julio del 36 es una huelga revolucionaria, cuando la gente se echa a la calle para enfrentarse al ejército que se ha sublevado, es evidente que esa gente está en huelga. Entonces, huelga general, enfrentamiento con los militares, huelga revolucionaria a partir de ahí. Es solamente en los lugares donde la confianza del pueblo en los gobernantes le ha hecho esperar una decisión que venga de arriba, y esa orden no llega nunca, donde el ejército logra imponer. Y si en el 36 a la UGT se la arrastra por los senderos de la revolución social, es porque la influencia anarquista ha sido preponderante en sus mentes. De lo contrario no lo hubiéramos podido arrastrar, porque era gente reformista, era gente conservadora. De un día para otro se colectiviza. Vamos a ver, esto es un cortijo, ¿no? Y que tiene un propietario, y los obreros, cuando se produce la sublevación, según la calidad moral del individuo, se va a él y se le dan dos opciones. O usted se pone a trabajar con los jornaleros y se sitúa en el mismo rango que ellos, o usted se marcha del cortijo. Aquí las primeras colectivizaciones que se hacen son las industriales. Las minas, la colectivización es espontánea y luego es necesario administrar, porque no vale solo con explotar, con trabajar, con cultivar. Entonces las colectividades campesinas solicitaban de los sindicatos correspondientes el personal que necesitaban. El sindicato que fuera enviaba a un miembro del sindicato que se hacía cargo del trabajo que fuere y que vivía en la colectividad como los demás. No había ninguna clase de privilegio, era un delegado obrero nombrado por los obreros para una determinada función. Como máximo durante un año, al año se nombraba otro. Lo que se produce se debe de distribuir de una manera equitativa y de darle a cada individuo lo que tiene necesidad. Porque si yo tengo necesidad de un café, pues con un café tengo suficiente. Y si tú tienes necesidad de dos, pues te se deben dar dos. No porque tengas más méritos que yo, no, porque tienes más necesidades que yo. Porque además todos en un momento determinado vamos a tener más necesidades que el otro.
Por ejemplo, cuando lleguemos a una cierta edad, vamos a tener más necesidades que los otros. Entonces, está claro. Una colectividad puede ser más productiva que otra, es decir, generar más riqueza. Si tiene beneficios y hay colectividades que no los tienen y que tienen necesidades, debe empezar por repartir. Eso es lo fundamental, cubrir necesidades. Después, hay más beneficios, entonces mejoramos los servicios, mejoramos las instalaciones, mejoramos la maquinaria, lo que quiera que sea. Pero el dinero se invierte de alguna manera, no se capitaliza. En el momento en que empieza a generar beneficio, ya no es colectividad. Aunque sea una ciudad entera, claro. Si está generando beneficio, está haciendo igual que el burgués. Hubo toda una serie de sistemas, ¿eh? No fueron todas homogéneas. Pero en general, la colectividad del 36 no dio beneficio. Permitió a los colectivistas vivir y vivir decentemente. En general, la gente de la UGT y de la CNT trabajaron conjuntamente de común acuerdo y no hubo problema. Todo el contexto que se modifica es la vida de un país que cambia. Es una sociedad nueva que nace. Y era la eclosión, en cierto modo, de ideas que hemos vehiculado llevándolas en el corazón. Porque esas ideas la llevábamos en el corazón la gente que militaba en las organizaciones obreras. Y de golpe y porrazo encontramos con que esa idea se hace en realidad. Y claro, la gente, por ignorante que sea, tiene que constatar que hay un cambio que se ha producido en su vida, que hay una vida nueva la que empieza a vivir, que es algo extraordinario. Y eso, pues, tiene un efecto moralizador absoluto. Por primera vez, los parias de la tierra son hombres libres en España, por primera vez después de 20 siglos. A la República al mismo tiempo le están haciendo la guerra. Cuatro países sin habérsela declarado. De una manera indirecta, que es la comercial. Los Estados Unidos e Inglaterra. Y hay 40 que con la firma del pacto de no intervención se van a hacer cómplices al mismo tiempo del crimen que se está cometiendo con este país. Bueno, Gordón Ordaz insiste en numerosas ocasiones diciendo que tiene posibilidad de comprar el material de guerra que se quiera en una época en que no teníamos nada para hacer frente al ejército sublevado. Se impuso la no intervención, se favoreció en los primeros meses la ayuda de Hitler y de Mussolini a Franco, se nos impidió a nosotros poder comprar, pero enseguida nosotros empezamos a encontrar quien nos vendía armamento. Y tropezamos entonces con la corrupción generalizada en las comisiones de compra. Hay compras que se hubieran podido hacer y se pierden porque no se ha enviado el dinero a tiempo. Es decir, que hay una desorganización completa en todos los servicios estatales. El polvo. Polvo de la historia. Stalin, desde el año 35, desde el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, ha adoptado una actitud muy moderada de acercamiento a las democracias, porque hay el peligro nazi, etc. Y lo que le aconseja
al algo caballero es precisamente: hay que frenar la revolución para no asustar a los países democráticos. Entonces, en esta caja yo sé que había esto, el oro de Negrín. Documentación referente a ese tema. De la bocamanga del embajador ruso en Madrid o en Valencia, porque ya no están en Madrid, se han ido corriendo a Valencia por si acaso. De la bocamanga del embajador van a sacar a un hombre que nadie conoce, a Negrín. ¿Y quién es Negrín? Y bueno, pues Negrín es el hombre que nos lleva a la pérdida de la guerra, a la pérdida de la revolución, porque es el hombre de Moscú. Yo no lo vi nunca, yo estaba convencido de que íbamos a ganar la guerra. Yo soy de los que cuando llega la guerra llevan en la cabeza un mundo lleno de sueños, el corazón lleno de ilusiones, de esperanza, de convencimiento de que vamos a transformar la sociedad, de que vamos a hacer algo nuevo, de que vamos a parir una cosa que merezca la pena vivirla. Y bueno, con esas ilusiones yo voy hasta el final de la guerra. Hasta el final yo tengo la esperanza de que lo que queremos, que es justo, tiene que triunfar. Porque es justo, precisamente. No porque yo sepa que seamos más fuertes, no. Porque somos, en el sentido ético, una fuerza mucho más potente que la que Franco representa. Te has dedicado a buscar toda la vida razones. ¿Por qué se perdió la guerra? Eso es. Cuando se terminó la guerra, yo empecé a preguntarme cómo es posible que un pueblo como este haya podido perder la guerra. Y era algo que para mí era incomprensible. Había algo que yo no llegaba a saber que me permitiera encontrar un argumento. Y durante muchos años yo no he hecho otra cosa más que buscar. Si se quiere servir a la humanidad, es necesario trabajar. Y yo he pasado mi vida trabajando en los archivos. Tratemos también de clarificar la situación. Cuando yo hablo como historiador, yo no soy anarquista, yo soy historiador. Mis ideas son personales. A mí me parece que una cosa es más buena que otra. Pero personalmente, pero eso no me evita de enjuiciar lo que pasó antes de ayer. Lo que pasó antes de ayer no tiene nada que ver con mi visión ideológica de la vida. Mi visión ideológica de la vida se prolonga hacia el futuro, no hacia el ayer. Y el historiador, la misión es sacar la enseñanza de ayer para facilitar la evolución del futuro, para facilitar el progreso. Y bueno, la explicación pues está en los dos libros que sobre ese tema he publicado, El oro de Negrín y La gran estafa. Ahí está la explicación del por qué hemos perdido la guerra. Pero eso yo lo he sabido, bueno, he empezado a saberlo al final de los años 50. Y he tenido las pruebas de que era así aproximadamente a finales de los años 60. Oro de Negrín, oro de Negrín, oro de Negrín, oro de Negrín. Es decir, que ha habido que batallar mucho para encontrar documentación y pasar muchos días sin dormir y hacer muchos esfuerzos para encontrar las pruebas, ¿no? Al final las encontré, era lo que yo buscaba. El nervio de la guerra es el oro. En Cartagena se reúnen 10.000 cajas. De las 10.000 cajas, so pretexto de que los demás países no ofrecen garantía,
se van a enviar 7.800 a Rusia. Pero es mentira lo de que los demás países no ofrecen garantía, puesto que el resto del oro se está vendiendo en Francia. Y el gobierno francés paga en divisa el contravalor de ese oro que ha recibido y lo ingresan en el Banco Ruso de París. Ese es el oro de las 10.000 cajas. Pero es que a Rusia ha ido solamente ese oro. Bueno, teóricamente ese oro va a servir para comprar armas, teóricamente. Pero en realidad ese no es el designio de Negrín. A Negrín las armas le importan tres pepinos porque sabe que la guerra está perdida. ¿Desde el 36? Sí, claro, sí. Hemos empezado a hacer la guerra sin escopeta, o sea, sin fusiles, con escopeta y generalmente con un grupo de hombres que iban detrás de un miliciano que llevaba un fusil y que estaban esperando a ver si mataban al miliciano para uno de ellos coger el fusil. En esas condiciones hemos hecho la guerra a cuatro países y medio. Rusia pone a su disposición, todo el armamento que usted necesita. En diciembre del 38, Negrín tiene que hacer frente a la ofensiva franquista en el frente de Cataluña y se encuentra con que no tiene hombres ni tiene material de guerra. Pero sobre todo no tiene material de guerra porque todo el material lo ha empleado en la batalla del Ebro y ahí se ha quedado el material que tenía. Lo ha perdido todo. En consecuencia envía a Moscú a un representante y el gobierno ruso, que no vendía armas a España ya desde hacía casi un año, se compromete a vender una cantidad de armas. Total que cuando este material llega a Francia, a El Havre, el gobierno francés cierra los ojos y lo deja en desembarcar. Pero ya se ha perdido Cataluña y entonces todo ese material que había pedido Negrín, en lugar de haberlo enviado a la zona centro-sur, que todavía se podía defender y no tenía medios de defensa, ese material se devuelve a Rusia y ahí está la prueba. Desde el primer momento, él está constituyendo en el extranjero un tesoro de guerra sin que nadie lo sepa, con algún fin, ¿no? Y el fin era ayudarse él mismo, no ayudar al exilio que va a venir, ¿no? Uno de los depósitos que le entregan a Negrín, de 17.391.000 pesetas, 655,48 céntimos. Nosotros conocemos las cantidades, ¿qué se ha hecho de ellas? Rusia, que dice que todo se ha gastado, todo el oro que fue a Rusia se ha gastado, sin decir cómo ni de qué manera, sin aporte de pruebas. Bueno, la verdad es que no se sabe lo que ha ocurrido de ese, del importe de ese oro. Ahora bien, cuando la banca rusa de Moscú en París cierra sus cuentas, Negrín tiene 3.900 millones de francos depositados en ese banco. Ahí está este documento. ¿Qué se hace con ese dinero? La verdad es que hasta ahora nadie ha dicho nada de esos depósitos. Negrín ha vivido de eso. Hay una docena de dirigentes del Partido Socialista Español que han vivido de eso. ¿Pero prueban qué? ¿Qué? Si tú mismo dices que no había manera de ganar la guerra. No había manera de ganar la guerra porque Stalin, que traiciona al pueblo ruso, traiciona al español. No hay manera de ganar la guerra porque Negrín, que había traicionado a su partido para venderse a Moscú, traiciona al pueblo español. No hay posibilidad de ganar la guerra porque el Partido Comunista aquí lo que hace desde el principio es desorganizar la retaguardia mediante argucias que le permiten ir prosperando, sin darse cuenta de que por ese camino no se va a ningún sitio. Por ese camino no se va más que a donde lo quería llevar Stalin, a la firma del pacto Molotov-Ribbentrop en agosto del año 39. Era el único sitio a donde se podía ir y es lo que se consigue. Entonces, aquí había una traición
deliberada de toda una serie de personajes y de instituciones que son las que han llevado a la pérdida de la guerra. Con una buena gestión se podía haber ganado. Sí, sí. Por lo menos si no la hubiéramos ganado, hubiéramos perdido con dignidad. Así hemos perdido y hemos perdido sin dignidad. Einstein afirmaba que el progreso no tiene valor ninguno mientras un niño se esté muriendo de hambre. No hay transformación social sin revolución. Toda transformación social implica un principio de revolución. Porque hay en un momento determinado una ruptura entre el progreso de la sociedad y la mentalidad de las clases dirigentes. La ciencia nos permite subsistir sin grandes esfuerzos, con un número limitado de horas de trabajo, 2 horas diarias,